Hola, 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 hola. Hola, muy buenas tardes. No sé si nos escuchan ahí. Muy buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quería agradecer a más de 100 concejales que hoy se hizo posible que se sumen a esta virtualidad, agradecerle la predisposición. Que hoy esté con nosotros nuestro ministro, el compañero Daniel Goyán, que se haya tomado el tiempo y que pueda ser parte de esta iniciativa. Agradecerle también acá a mi compañero de bancada, a Gustavo Traverso, que nos ha tocado este año sin pensarlo, porque, digo, estar a cargo de la Comisión de Salud, tanto en mi persona de la Cámara de Diputados como él de la Cámara de Senadores, y estar atravesando hoy este contexto de pandemia mundial fue una gran responsabilidad, un gran desafío, y creo que hemos estado hasta este momento a la altura de la circunstancia, trabajando en conjunto el Senado y la Cámara de Diputados para poder estar a la par de nuestro ministro y de nuestro gobernador. Así que en ese contexto y las diferentes problemáticas que vinimos atravesando y en ejercicio, digo, de esta virtualidad que nos ha llevado a poder trabajar diferentes proyectos de ley en este último tiempo por pedido de concejales y concejalas de los diferentes distritos. Hemos redactado en conjunto con Gustavo este proyecto de ley para la creación del Consejo Bonaerense Legislativo de Salud, que no es más ni menos que un órgano en donde vamos a poder articular en conjunto la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores con el territorio, con los diputados y diputadas que le ha tocado, como a nosotros, llevar adelante una comisión de salud en el territorio, a la par de los municipios, digo, del Ejecutivo Municipal, que sabemos que en muchos casos son la primera línea de fuego en el territorio. En ese contexto, a raíz de la gran tarea, y en esto quiero tomarme unos minutos para felicitar y agradecerle a nuestro ministro esta tarea titánica que creo que yo soy una convencida, ¿no? Que Dios nos pone en diferentes lugares, digo, y en este contexto tenerte, Daniel, a cargo del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, creo que nos enorgullece a todos y a todas que el 10 de diciembre supimos hacernos cargo de una provincia para transformarla. Y creo que esto a vos como ministro de Salud no te frenó, sino que quedó en claro la calidad humana y profesional para estar, digo, a la altura de la circunstancia de esta pandemia. Así que este proyecto, no me quiero extender más y darle la palabra a Gustavo, es para articular toda la problemática, digo, como peronista me enseñaron que el fuego va de abajo hacia arriba. Y para mí los concejales y concejalas son, digo, ese fuego que milita el territorio, que están al lado de nuestros vecinos y vecinas en la provincia de Buenos Aires. Y creo que la función tanto de Gustavo como mía a cargo de esta comisión es escucharlo y transformar en leyes aquellas propuestas que para ustedes sean fundamentales, el acompañamiento de la provincia de Buenos Aires y, por supuesto, para nuestro ministro y para el Ministerio de Salud. Viceversa, todo lo que él necesite, digo, poder comunicar al territorio, poder articular con el territorio, poder llevar adelante los miles y miles de programas que tiene el Ministerio de Salud, que muchas veces se desconoce a raíz de que somos 135 municipios y que generalmente mucha política se ejerce por ahí en el conurbano, en la primera, en la tercera. Pero hoy conversando con concejales y concejalas del interior, creo que la virtualidad, y esto nos deja la pandemia, lo positivo de la pandemia, esta virtualidad de poder llevar adelante la política en los territorios. Así que agradecerles a todos y a todas,
agradecerle vía ahí conectado también, permitime Gustavo, a nuestros diputados y diputadas de la Comisión de Salud y que no son también, que no pertenecen a la Comisión de Salud, pero son parte del bloque del Frente de Todos, agradecerle este acompañamiento en esta presentación de este proyecto y bueno, decirle que acá tanto Gustavo como yo vamos a estar siempre para todo aquello que nuestros concejales y concejalas, nuestros intendentes y nuestros militantes necesitan. Bueno, muchas gracias María Laura. La verdad que darle la bienvenida es para mí un orgullo poder construir esta legislación que nos va a permitir estar más cerca, ¿no? En este tiempo que nos toca legislar y presidir las comisiones de salud, nos dimos cuenta que existen los consejos legislativos de la Organización Mundial de la Salud, digamos, donde van legisladores de todo el mundo, de la Organización Panamericana de la Salud, donde está toda la América Latina debatiendo legislación en común. Está el COFELESA, que es el Consejo Federal de Legislación en Salud, que están todas las provincias. Y con María Laura nos encontramos los otros días y dijimos, ¿y por qué los consejos deliberantes están ausentes de esta enorme red mundial, se podemos decir, que debate legislación en salud? Así que automáticamente nos pusimos de acuerdo a empezar a trabajar en la conformación de este consejo, ¿no? Porque nosotros creemos que hace falta debatir muchísimo de salud, que hace falta definir estrategias. La salud territorial, la salud no se puede llevar adelante desde la centralidad. Digo, en un país federal, en una provincia tan diversa y tan amplia como es la provincia de Buenos Aires, que tranquilamente se puede comparar con un país de cualquier lugar de Europa o del mundo, digo, pensar en una política en términos centralizados realmente es un error. Entonces, nosotros sabemos que a nivel de los poderes ejecutivos hay mucha coordinación. Digo, el COFESA es el Consejo Federal de Salud, donde está el Ministro de Salud de Nación con todos los ministros provinciales. Y después sabemos también que nuestro ministro, Daniel Goyán, con los secretarios de salud de cada uno de los distritos, tienen un vínculo bastante estrecho y fundamentalmente ahora con esta situación desgraciada de la epidemia. Pero los concejales siempre están ausentes del debate, o por lo menos construyen debates muy centralizados en su propio territorio, y a veces nos cuesta hasta juntarnos respecto a la organización que hoy tiene la provincia, que son las regiones sanitarias. Entonces, a partir de este consejo, vamos a tener un ámbito donde nosotros vamos a venir a proponer, a escuchar, a socializar y a compartir un proyecto legislativo, un proyecto político sanitario. Digo, yo entiendo que nosotros debemos avanzar cada vez más fuerte y más sólido en lo que es tener una política de salud, y no solo un centro de atención de enfermedades, sino tener una política de salud claramente direccionada, fortalecer la atención primaria, fortalecer cada uno de los niveles de atención, pero con una estrategia clara en prevención, en promoción de los sistemas de salud, en diagnóstico precoz, en tratamiento ambulatorio, y eso solo se hace teniendo una clara articulación territorial. Y como concejal mandato cumplido, que fui en mi ciudad, la ciudad de Junín, siempre, de alguna forma, somos el concejal es el último eslabón del sistema de salud, y sin embargo es el que pone la cara en el territorio, el que va al barrio, el que va a su unidad sanitaria. A mí me gusta llamarlo centro de atención primaria de la salud, ¿no? Pero en el barrio a veces se lo pone como salita, el que va a la salita. Entonces, el concejal tiene que ser parte de este entramado y tiene que ser parte del debate, y más en emergencias como la que estamos viviendo. Así que les doy la bienvenida, a agradecerle a Daniel y a todo su equipo por estar presente, pero fundamentalmente por estar todos los días en contacto y en línea trabajando colectivamente. Y nada, saludarlos a todos y decirle que después de las palabras de nuestro ministro nos vamos a quedar conversando un rato recibiendo las propuestas de ustedes. Y si bien María Laura anunció que va a haber una estrategia virtual, esperemos el año que viene, si la epidemia no lo permite, poder empezar a armar a través de las regiones sanitarias encuentros, que ustedes puedan visitar la ciudad de La Plata y poder movilizarnos a lo largo y a lo ancho de todo el territorio de la provincia para poder dialogar con los concejales. Muchísimas gracias. Daniel. Sí. No se escucha. No se escucha. No.
No, no se escucha, Daniel. Ah, yo tengo. Ahí sí, Ahí ahí sí, ahí está, ahí sí. está, ahí está. Ah, sí. Bueno, bueno, gracias primero por la invitación y realmente contento porque este tipo de iniciativas van en línea a lo que debemos hacer en cuanto a realmente plantearnos un objetivo que es ambicioso, pero que es absolutamente necesario. Ustedes saben que nuestro sistema de salud a nivel nacional y a nivel provincial adolece de serios problemas que hacen que no pueda haber una gobernanza del sistema, que no pueda haber una homogeneidad de conceptos, que no pueda haber la posibilidad de interactuar coherentemente dentro de un sistema. Desde el primer nivel de atención, desde el área de la prevención, la promoción, desde el área de la atención, en los distintos niveles de complejidades tecnológicas que tiene un sistema de salud. Y sabemos que este no es un problema ni de ahora, ni de último, ni siquiera de los últimos tiempos, que puede haber habido, obviamente, mayor, menor inversión en salud, pero es un tema estructural. A mí, yo doy mis clases de posgrado en la UBA y que doy en todo el país, versan sobre el problema de la fragmentación y segmentación del sistema de salud argentino y cómo eso hace que se genere una ineficiencia que se traduce después que gastamos mal y que utilizamos mal los recursos y que hacia el interior del sistema se instalan un montón de actores que está muy bueno que estén, pero muchos de ellos con una capacidad de extraer rentas extraordinarias del sistema, desfinanciando el resto de todo el sistema, dándose así en situaciones de mucha inequidad. Es un posgrado que dura 16 horas, por lo tanto, reducirlo ahora, pero sí, no es fácil, pero sí decirles que esto creo que todos vivimos en carne propia, cada uno de nuestros municipios, y es el motivo de charlas permanentes con todos los intendentes de todos los colores políticos que al fin del día, cuando charlas, empezás a descubrir que hay una percepción muy homogénea de los problemas. Yo no digo todo, pero casi todos tienen una percepción muy homogénea, sobre todo los intendentes del interior y del interior profundo de la provincia, con quienes además compartimos una matriz, con la enorme mayoría de ellos, una matriz ideológica de salud, porque muchos de ellos son carrillistas. Y yo soy oñativista, además de carrillista. Y no nos olvidamos que los dos esfuerzos históricos que se hicieron para intentar reorganizar nuestro sistema de salud fueron en 1974, con el tercer gobierno de Juan Domingo Perón y su ministro Liotta, y con Raúl Alfonsín y su ministro Aldonneri, gran maestro nuestro también, porque no somos sectarios, ¿eh? Al contrario, a veces nos dicen eso, pero somos muy abiertos los peronistas. Gran maestro Aldonneri, que hizo el segundo intento, que se convirtió en ley incluso, pero que luego no se pudo consustanciar. Dos intentos de reorganizar nuestro sistema de salud. Es una deuda pendiente histórica. Yo, cuando me dicen cuándo empezó el proceso de desorganización, de fragmentación del sistema de salud argentino, fue el 30 de julio de 1954. Ese día se fue Carrillo. Y esa misma semana que se fue Carrillo, dieron de baja 17 institutos de especialización
Cerraron Emecta, empresa de medicamentos del Estado, y cerraron la empresa homónima, no recuerdo el nombre, que hacía todo el mantenimiento de los equipos tecnológicos de cada uno de los hospitales nacionales que había en el país. Y empezó un proceso largo que tuvo dos o tres hitos muy fuertes de fragmentación, que aumentaron enormemente la fragmentación del sistema. Y llegamos a un momento en donde esa fragmentación atenta tanto contra la capacidad de dar una respuesta mucho más ordenada y más lógica a nuestros ciudadanos y ciudadanas. Y llegó un momento en donde uno se para y reflexiona y dice, no tenemos una ley de salud que ordene el sistema. No hay una ley de salud nacional y no hay una ley de salud provincial. Yo lo decía los otros días en la Cámara de legislador, en la bicameral, ¿no? Que estuve, que es necesario, es muy necesario, en serio, empezar a trabajar el modelo de atención bonaerense, el modelo de financiamiento de ese modelo de atención, porque si no es todo puro deseo, y darle todo el correlato legislativo que esto necesita. Porque lo ideal es construir una ley en donde los actores hayamos consensuado a una propuesta que obviamente siempre es una resultante de distintas miradas y de una diversidad, pero créanme que el 80 o el 90% de lo conceptual estamos de acuerdo. Y construir en algún momento, después de tener esa carnadura de la discusión, del debate, en los claustros universitarios, estamos convocándonos desde ahí porque es un lugar neutral de convocatoria, no porque las universidades sean neutrales, nada neutral en esta vida, pero es un lugar neutral a todos los sectores que participan del sistema y que producto de la ausencia del Estado como organizador del sistema, producto de la ausencia del Estado de décadas como organizador del sistema, cada uno se fue posicionando intentando sacar una ventaja o ocupar un lugar que represente la sectorialidad de cada uno. Solamente el Estado puede estar por encima de todos los intereses sectoriales. Solamente el Estado puede gobernar y dirigir un sistema de salud, aunque tenga distintos componentes, privados, obras sociales y públicos, pero con un criterio y una visión de la salud como derecho. Porque está absolutamente probado que si dejamos que el mercado ordena con una lógica que es completamente diferente a la que se necesita para garantizar la salud como derecho. Está absolutamente probado, no estamos diciendo. Lo digo pensando en que no estoy planteando que la salud tiene que ser absolutamente, totalmente estatal ni nada. Sí que tiene que tener la gobernanza del Estado. El Estado es el que debe dirigir el sistema para que el acceso sea equitativo. Y eso se perdió, se perdió, se perdió. Y cuando hablo de la gobernanza del Estado, hablo de la gobernanza del Estado nacional, provincial y municipal. Entonces, es un concierto en donde hay un montón de actores, pero la batuta la dirige y la ordena con criterio de equidad el Estado. Bueno, hoy estamos después de la pandemia, incluso que exacerbó muchos de los problemas que tiene nuestro sistema, en condiciones de poner esto a debatir. De hecho, ni bien asumimos, nosotros definimos que este ministerio se trasladaba una vez por mes a realizar en cada una de las 12 regiones sanitarias el encuentro mensual regional, todo el ministerio en el territorio. Invitábamos a los intendentes, invitábamos a los secretarios de salud y desde el territorio empezábamos a problematizar. Y desde el territorio empezábamos a plantear ¿cómo es la solución? ¿Cómo vamos a construir las respuestas tácticas y estratégicas a más largo plazo y a corto plazo y a mediano plazo?
¿Cuál es la estrategia? ¿Cómo vamos a integrar los servicios regionalmente? ¿Cómo vamos a integrar el primer nivel al segundo, tercer nivel de complejidad? ¿Cómo vamos a financiar todo esto? Porque, a ver, yo me reúno con todos los intendentes y con todos los secretarios de salud y la forma en que financiamos esto es caótica. Y en donde viene un intendente y me dice, necesito una ambulancia, y yo le hago en 2 minutos un dibujito y le demuestro cómo, por ejemplo, si resolvemos el tema del oxígeno, del oxígeno medicinal o de los residuos patogénicos, como estamos haciendo con muchos de ellos, y vamos dándole una orientación mucho más lógica, no me tiene que pedir una ambulancia, se compra, con lo que se ahorra, se compra una ambulancia por mes. Y lo están constatando los que lo están haciendo. Digo, para poner un ejemplo de cómo hay sectores que extraen ganancias extraordinarias de un sistema, pero estoy hablando de que el oxígeno te sale el 20% de lo que gastás. Y te estoy hablando que el residuo patogénico te sale el 18% de lo que gastás. Y en esto he encontrado intendentes peronistas y radicales haciendo plantas de oxígeno. Algunos ya las tenían hechas de antes, como el de Trenquelauquen, por ejemplo, o el de Pinamar. ¿Y cómo vamos avanzando hacia un modelo que no solamente sea venir a pedir dinero, sino que podamos organizar los recursos para tener un modelo de financiamiento del sistema? ¿Y cómo vamos a generar un SAME nación provincial sustentable económicamente? Es sustentable económicamente, pero hay que buscar la forma de ensamblar los dineros provinciales, municipales, por ejemplo del PAMI y del IOMA, que hoy le atendemos todos los pacientes porque nunca llega la ambulancia a tiempo que contrata ni el PAMI ni el IOMA, siempre vamos nosotros, y se está pagando por un servicio que no se cumple, y nosotros podríamos tener esos recursos para generar un fondo de financiamiento estable y permanente de un sistema de emergencia que lo necesita nuestra provincia. Y ver cómo vamos regionalmente articulando las redes. Y ver cómo vamos generando las redes, que no es solamente generar una comunicación superior entre el hospital municipal, el primer nivel, el hospital provincial, la región sanitaria, no es solamente eso, que por supuesto es importantísimo, sino cómo tejemos las redes de las instituciones y de las personas y de carne y hueso de esas instituciones entre sí. Por ejemplo, esta pandemia nos dejó un sistema de gestión de cama inédito en Latinoamérica, y no sé si más allá también. Y nos dejó los equipos de salud, ya no solamente que se integraron hacia el interior de sus hospitales y ganaron identidad como colectivo, me decía los otros días una terapista del Hospital San Martín, yo ni conocía a mis compañeros porque somos, hacemos guardia, entramos, nos vamos, no, ni sabía. Bueno, ahora nos hemos conocido y hemos descubierto lo útil que es trabajar en equipo hacia adentro. Bueno, ahora eso es entre todos los hospitales. Vamos a hacer una inversión que mañana la vamos a estar anunciando. De salud digital infernal, para poder usar ese recurso tecnológico tan importante para la referencia, la contrarreferencia, la consulta, la capacitación, los ateneos, la facturación. Vamos a entrar en una etapa de digitalización absoluta de nuestro sistema de cobro digitalizado. Y eso va en línea con la prueba piloto para que la Superintendencia del Servicio de Salud ya está poniendo la prueba piloto en marcha. Dejamos el aplicativo en 2015, ahora se retomó, por suerte, el aplicativo, el software para hacer esto, por el cual un hospital municipal o un hospital provincial va a cargar una prestación y en un máximo de 60 días, porque lo hace un sistema electrónico, se acredita el pago como máximo en la cuenta de quien realizó la prestación. Centro de atención primaria, hospital municipal, hospital provincial. Tenemos que discutir un modelo de financiamiento, tenemos que discutir la CUD, el CUD, el coeficiente de distribución de los recursos que van coparticipables
y vinculados a salud. Porque todos sabemos lo que nos pasa. Yo quiero ser sincero, porque lo hablo con todos los intendentes. Y todos sabemos que estamos declarando actualmente en la provincia de Buenos Aires, bueno, actualmente no, es un problema porque con la pandemia la gente no acudió y era desmesurado anotar números exagerados cuando sabíamos todo el mundo que nadie iba, que la gente no había ido a los consultorios. Pero es mentira que atendemos 70 millones de consultas en la gente que no tiene obra social en la provincia. Si fuera así, seríamos la población del mundo más controlada de salud que existe. Y cuando uno problematiza esto con los intendentes y dice, bueno, si yo no inflo un poco, pierdo coparticipación. Entonces infla uno, el otro infla más, porque como la torta es una sola, al inflar un poquito menos, siempre quedas atrás. Entonces todos inflan. Bueno, a ver, entre nosotros, ¿se puede construir un sistema serio de financiamiento y un sistema de salud cuando estamos basados en esto, en donde inflamos los números para dibujar y cobrar más coparticipación? No se puede. Es imposible. Por eso necesitamos avanzar hacia un nuevo modelo de reparto de los recursos coparticipables en salud. Es muy necesario, no diría mucho, es imprescindible que sea mucho más equitativo y que además esté en el marco de toda otra serie de recursos que están disponibles y no los estamos cobrando, y que a la vez empecemos a pagar mucho menos por cosas que hoy sinceramente nos están estafando, y que en esta provincia, por ejemplo, nos permita comprar centralizadamente los insumos médicos y los medicamentos con un modelo de compra que supera lo que tenemos hoy y por el cual pagamos caro, pagamos carísimo. Hoy hay modelos informáticos en donde se compra en tiempo real y la compulsa de precios se hace en tiempo real en una computadora y todos tienen que tirar el precio como una subasta y se paga la mitad el suero fisiológico. Y se paga la mitad los medicamentos, comprándolos de esa manera. Y sin embargo, está todo armado para que no se pueda hacer así. Y supuestamente nos movemos con licitaciones que deberían ser transparentes y que se hacen transparentes, pero después nos enteramos, que los que estamos en esto hace tantos años, y Traverso sabe de qué hablo, nos enteramos de la colusión que hay entre todos los oferentes de medicamentos en la Argentina, que se ponen de acuerdo, se dividen parcelas y te oferta uno cada cosa, trabajan menos y ganan más. Y como está armada la estructura hoy, pagamos más por no poder usar herramientas tecnológicas que superan amplísimamente la transparencia, la rapidez de un sistema licitatorio en papel y apertura de software y todo eso. Lo hacemos en tiempo real en una computadora. Bueno, no se puede, porque las leyes no lo permiten. Bueno, hay que modificar algunas leyes, si no pagamos caro al cohete. Pagamos caro al cohete. Entonces, hay tanto que discutir en el modelo de atención, con un primer nivel de atención fuerte, organizador, y un sistema de redes que nos dé que le dé al ciudadano previsibilidad. Y ustedes me dicen, ¿esto es imposible? No, es perfectamente posible. No es fácil, porque muchos sectores que han tenido la capacidad de instalarse con más fuerza que otros dentro del sistema y tienen más capacidad de lobby para extraer recursos que el resto, cuando les empezás a pagar los medicamentos a la mitad, cuando le empezás a pagar el oxígeno al 20%, cuando le empezás a pagar, y muy contentos no se ponen. Entonces, bueno, a veces se ponen molestos, pero esto es lo que hay que hacer, porque si no, el sistema de salud es infinanciable, pero no porque no le estemos dando respuesta. Miren, también antes de, hicimos las primeras reuniones con las regiones sanitarias, las alcanzamos a hacer y vamos a continuar ni bien termine la pandemia, porque tenemos que construir con todos y con todas un sistema de salud diferente en la provincia de Buenos Aires.
Pero cuando empezamos con esto, yo me reuní hasta con el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, porque acá también entra la pata de la justicia. Le dije, ¿por qué la justicia está permitiendo que se produzca un acto de inequidad por no darle un medicamento a un paciente? Me dice, no, al contrario, si la justicia siempre fallamos a favor del laboratorio. Bueno, están fallando a favor del robo del laboratorio, no a favor del derecho del paciente. No, explíqueme cómo es esto. Sí, doctor, usted, yo lo veo muy bien. Hay una persona más débil y el Estado por el otro lado, la obra social, páguese. Ahora, la barrera de no poder acceder no es que el Estado o la obra social no quiera pagar. La barrera que ustedes avalan con sus fallos es que un laboratorio tenga una rentabilidad del 30.000%, y le muestro los ejemplos. 30.000%. ¿Pero cómo es eso? Sí, le digo, este medicamento vale 5.000 y lo venden a 1.000.000. Este medicamento vale $7 la pastilla y lo venden a 1.000. ¿Pero cómo es eso? Y sí, doctor, yo compro un teléfono, me estafaron, hago una denuncia en defensa del consumidor y le ponen una multa a la empresa. Bueno, ustedes lo que hacen es decirle, permitirle con sus fallos a una industria farmacéutica que ya no tiene ningún techo en su rentabilidad, a que roben de las arcas del Estado y que roben de las arcas de las obras sociales. Nunca me lo explicaron de esa manera, me dice. Vamos a hacer las 4 reuniones de este año, después hubo que suspenderla por la pandemia, obligatorias de jueces y fiscales para que usted explique esto. Ahora, si no formamos un gran entramado y todos juntos entendemos esto, y todos juntos lo propalamos, y todos juntos lo militamos, y todos juntos lo explicamos, es muy difícil hacerlo de a uno. No lo hace un ministro, no lo hace su equipo, no lo hace el Traverso, no lo hace María Laura. Hacemos de todo, pero no alcanza si lo hacemos todos por separado. Entonces a mí me parece fundamental, primero, esta ley, que genera lo que ya conocíamos a nivel nacional como el COFELESA, a nivel de la provincia. Pero no solamente para sacar la ley, es un vehículo que nosotros podríamos usar periódicamente para ya problematizando sobre propuestas o problemas concretos, empezamos a mantener un vínculo que nos dé la capacidad de actuar en forma homogénea. El legislador ve un problema en alguien que es débil y necesita acceder a un derecho y con toda lógica lo trata de transformar en una ley que garantice ese derecho. Y está muy bien, para eso están los legisladores. Ahora, lo que yo le estoy proponiendo es que avancemos en conjunto para garantizar que ese acceso sea real, pero que se pueda hacer sin robar al Estado ni a la obra social. Y hemos logrado muchos éxitos cuando los familiares y las personas que tenían HIV y hepatitis C, yo era ministro de Salud de la Nación, hicieron un abrazo exigiéndonos que les comprábamos el sofobubir, porque en 3 meses se curaban de una enfermedad que si no lo llevaba a la cirrosis, era una espada de Damocles toda la vida y a la muerte. Los cité, los puse en mi oficina y le dije, muchachos, nosotros se las compramos a todos, pero le mostré los números. A $84.000 el tratamiento, se me va en los tratamientos de ustedes todo el presupuesto de salud del Ministerio de Salud de la Nación. No lo podían creer. Fíjense, hagamos los números. Ahora, este remedio no vale $1.000 la pastilla, $84.000 las 84 pastillas, vale $7, y le demostré. ¿En qué terminó la historia? Que conseguimos todos los tratamientos por $1.200 cada uno. De 84.000 a 1.200. Y el laboratorio que lo produjo me dijo, gané plata, ¿eh? Y debe haber sido bastante. Digo, si pensamos colectivamente esto, podemos hacer leyes que obliguen a los laboratorios, por ejemplo, y a la justicia que nos acompañe en eso,
a que se entregue la medicación para que rápidamente se pueda acceder al derecho por un 10% del valor declarado y que luego el laboratorio se encargue de demostrar su estructura de costos. A ver si lo que nos están cobrando no es confiscatorio sobre los bienes del Estado. Nadie se los va a poder demostrar a la estructura de costos, nadie la va a querer mostrar porque hace años que trabajamos en esto y sabemos que las rentabilidades son espectaculares, extraordinarias, inimaginables, 30.000% en algunos casos. Entonces es necesario que empezamos a problematizar y actuar en conjunto cada vez que aparece un problema de un derecho por resolver, que lo miremos desde todas las ópticas y que corrijamos el defecto, no haciéndole pagar al Estado lo que no debe y tampoco haciéndole pagar a la obra social lo que no debe, porque desfinanciamos absolutamente el sistema. Y hoy menciono esto porque hoy es la primera causa de desfinanciamiento de los sistemas de salud en el mundo, particularmente en el nuestro y en la provincia de Buenos Aires. La primera causa de financiamiento es que pagamos los medicamentos muy caros, fundamentalmente los llamados medicamentos de alto precio, lo dicen de alto costo, mentira, son de alto precio. Entonces, ir identificando qué es lo que nos desfinancia y cómo en conjunto, no es fácil, no se hace un día para el otro, vamos logrando acciones y marco legislativo para acompañar y darle paraguas y darle contexto a esta batalla que hay que dar por mejorar la gestión de un sistema que, vuelvo a repetir, tiene que estar todos los sectores, pero los únicos que van a tener que corregir algo o que no van a estar convidados son aquellos que piensen que tienen derecho a llevarse 30.000% de ganancia o 300 o 500% de ganancia. Porque la plata es una sola y si un grupo muy chico se lleva todo para un lado, obviamente después no podemos pagar buenos salarios, no podemos pagar. Y es un esfuerzo, además, que lo estamos militando en cada hospital, con cada centro donde se reúnen los médicos que prescriben medicamentos, en este caso los que prescriben medicamentos, analizando esto, cuando yo uso mal la lapicera como médico, y va una persona y le digo, tome este enalapril, pero es el más caro, le doy el más caro, estoy produciendo que esa persona saque plata de su bolsillo y diga, Ioma no me cubre, sí, Ioma te cubre el 100% del medicamento, pero el más económico, Ioma decís, es el peor, no, es exactamente igual que el otro. Yo, la medicación que tomo, voy a la farmacia y le digo, dame el blister, a ver, el más barato que, dame ese. Además, tuve el ANMAT y sé que es así. Que son buenos y que si yo lo hago pagar más caro, desfinancio el Estado, desfinancio la obra social o desfinancio el bolsillo de él. Y le digo a los médicos, miren, que se están autodesfinanciando sus propios salarios y sus propios ingresos. Y si es por un congreso o es por una lapicera, te sale caro. No me des el Congreso, dame un buen salario y me lo pago yo al Congreso. Me sobra plata. Pero generar esta conciencia no es tarea de un colectivo muy grande que tenemos que empezar a comprender entre todos y construir conciencia, que es construir ciudadanía y construir, además del marco legal, poder explicar con toda la fundamentación científica que lo que decimos es exactamente así. Por eso yo no la quiero hacer más larga, pero lo que digo, todo lo que sea, armar redes, armar circuitos, armar lugares de participación donde podamos debatir todo esto. Hay muchas cosas, yo no tendré razón, ¿eh? Esto es una cosa de ida y vuelta. Ahora, donde podamos debatir toda la problemática sobre el contexto general de los problemas de nuestro sistema de salud y después ir hacia los casos concretos. Todo es bienvenido. Bienvenida la ley que genere, pero de que después la ley no se transforme en algo por ahí,
diría yo, burocráticos, sino que se transforme en algo realmente participativo y un espacio que sea amplio, creativo, dinámico. Yo sé que con la inquietud que tienen ustedes, que tiene María Laura, que tiene Gustavo, esto lo entendemos y estamos recontra en línea, así que es garantía de que vamos a usar este espacio en forma muy productiva. Cuenten con nuestro apoyo, cuenten con todo lo que podamos nosotros aportar, pero todo proceso es un ida y vuelta. Nosotros queremos ir al territorio, estar en el territorio, escuchar mucho, proponer, pero escuchar y solucionar los problemas puntuales, pero en el marco de algo mucho más sistémico, que es ordenar nuestro sistema de salud bonaerense. Y un sueño para nosotros sería, en un año y medio, después de hacer una gran convocatoria para generar acuerdos, podamos tener una ley que represente ese marco de acuerdos y que ordene el sistema de salud bonaerense. Así que, por mi lado, un cariño enorme. Yo, bueno, quiero escucharlos también ustedes un rato, pero mi total compromiso y adhesión a esta iniciativa, que vuelvo a decir, lo felicito, me parece buenísima y vamos para adelante. Muchas gracias, doctor Goyán, Daniel. Bueno, creo que has dado una clase magistral de la potencialidad que tiene este espacio, ¿no? Y con un ministro como vos, con este nivel de claridad y de marcar la ruta de qué es lo que hay que hacer, yo creo que ya tenemos una hoja de ruta para trabajar profundamente en lo que queda de este año y arrancar el año que viene con toda la polenta para ver si podemos construir una legislación que vuelva a discutir el sistema de salud en la provincia de Buenos Aires. María Laura. Sí, nada, agradecerle. La verdad que es súper importante, como bien decía antes Gustavo, lo que hemos transitado, la experiencia de ser concejales y concejalas de nuestro territorio. Creo que hoy es un antes y un después, digo, de esta política en donde es fundamental, como bien decía recién nuestro ministro, poder llevar adelante, digo, en lo territorial con las regiones de salud, con nuestros concejales, con nuestros intendentes y empezar a tomar estas decisiones políticas. Está más que clara, como recién lo explicó el ministro, una decisión política ya desde el gobernador, el ministro y el conjunto de los que hoy tenemos responsabilidad territorial. Así que agradecerle. Muchísimas gracias, ministro, por estar hoy con nosotros y queríamos pasar a poder darle la palabra a concejales y diputados y diputadas, senadores que se han conectado virtualmente para poder tener esta ida y vuelta y poder avanzar. Así que en ese contexto. Sí, sí, yo le daría al ministro las gracias para, si se puede desconectar y si sabemos que tiene que continuar con la tremenda tarea que viene llevando adelante. Así que gracias, Daniel, muchísimas gracias por todo. No, agradecido soy yo, un abrazo, un cariño para todos los compañeros. La verdad que te estamos deseando ya que termine esta pandemia porque extrañamos ir a verlos en el cara a cara. Debo decir también los asados que comemos siempre cuando vemos la. Pero que no es por el tema solo del asado, sino ese vínculo tan hermoso que genera poder hablar en el cara a cara hasta cualquier hora de la noche con compañeros, con los concejales, con los que trabajan en el área de la salud, que es lo que más nos gusta. Así que ya estaremos pronto dando vueltas de nuevo, mucho más asiduamente por todo el interior provincial. Un abrazo de nuevo y gracias a todos. Un abrazo grande. Muchas gracias.